Ya solo quedan 8 equipos. La competición se acerca al final y los equipos están en pleno sprint para cruzar la línea de meta en primer lugar. Bienvenidos a la retransmisión en directo de los cuartos de final. Nos alegra que hayan podido unirse a nosotros. Por nuestra parte, estamos deseando que comience el partido. El ambiente que se vive aquí es realmente increíble. Esperemos estar a la altura. Este debe ser uno de los estadios más conocidos de este precioso deporte. Nos encontramos en el Giuseppe Meazza de Milán. Así están las cosas en cuartos de final. Seguro que esto basta para que la gente se motive. Así es, todo el mundo ve la gran ocasión ante la que están. ¿Cómo iba a ser de otra forma? Es que todos los equipos que han llegado hasta aquí tienen un mérito tremendo, ¿eh? Han respondido cuando ha hecho falta y han dado muestras de su gran juego durante su progreso a lo largo de las fases. Se espera un gran partido para los aficionados neutrales, cargadito de momentos especiales, seguro. La primera parte ya está en marcha. Busca una fisura en la línea defensiva. Parece que sale de esa. Trata de colarla entre la defensa. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Mete el pie y la jugada le sale de lujo. Recuperan la pelota. Nes. Balón por esa banda. Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta. Cruyff. Balón arriba. ¡Qué forma de irse! Despeja como puede. Falta. Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Del portero. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Tiene espacio para tirar a puerta. Consiguen despejar. Balón arriba. El defensor ha estado atento para sacar la pelota de entre los tres palos, menos mal. Jansen busca una buena jugada. Está en el área. Croy. Bien, intenta buscar el centro.
gran juego de toque. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. La intenta deslizar a través de la defensa. Cortaron un nuevo saque de banda. Decide mandarla hacia adelante. Se acaban de sintonizarnos. Les alegrará saber que no hay goles todavía. La juega por bajo. Consigue salir y busca el disparo. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Oportunidad de gol! Y estrenan el marcador de este encuentro. Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí, marcó un golazo. Primer gol del partido. Bien, oficialmente podemos decir que ya ha empezado la temporada. Intenta superar la defensa por bajo. Dentro del área. Gran intento. Un gol importantísimo. Lo han logrado. Se restablece la igualdad. Un remate de Pícaro al rechace. El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos. Qué importantes son los reflejos para un delantero. Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol. Nes ya lleva 2 goles en esta competición. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse del marcador y no supo ponerse lo difícil. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? ¡Nueva suerte! ¡Qué providencial parada! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Pase a la banda izquierda. Buena salida. El cuero a la banda. Se las ha apañado para conseguir espacios. El esférico sale rechazado. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Creo que estarán satisfechos con el resultado, ¿eh? Y espero que la segunda parte sea tan buena como la primera. Es decir, fútbol vibrante y con grandes ocasiones en ambas porterías. El marcador, al final de los primeros 45 minutos, refleja igualdad. Empate a 1. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Nes examina las opciones. Balón en largo. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacará petróleo de ahí? Intentó la jugada individual, pero sin éxito.
busca una fisura en la línea defensiva. Trata de colarla entre la defensa. ¡Busca el remate! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Han busca una buena jugada. Vuelca hacia la derecha. Buen robo de balón y contragolpe. Intenta colar ese balón. Se libra del rival. Sí, señor. Qué bien salió al corte. Haya formas más dignas de perder una pelota como han acabado haciéndolo, pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado. Parece que sale de esa. ¡Golpea el balón! ¡No por el rechace! ¡Se ha ido por poco! Se ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Hay cambio por parte de los dos equipos. Parece que tenemos un doble cambio. Veremos si este doble cambio sirve para darle otro aire al equipo. Veremos. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Trata de colarla entre la defensa. Consigue salir. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. El portero la manda lejos. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Balón para arriba. La recupera. Han. Krul. Han. Examina las opciones. Busca una fisura en la línea defensiva. Bueno, aquí le han sacado los cordes a la defensa completamente. No ha sabido responder a su calidad individual. Lleva el pase al hueco con toda la intención. La intenta deslizar a través de la defensa. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Pasa al hueco. Intenta superar la defensa por bajo. Un despeje providencial. Golpea el esférico hacia la frontal. Han atajado el peligro. Esa podría haber sido su última ocasión. La ha dirigido de maravilla. No deja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera? ¡Llega la ocasión! Materializar
vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego. La presión les ha podido. Y se viene un cambio de jugadores. La verdad, el ambiente de momento estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Intenta colar ese balón. ¡Le pega duro! Y ese gol eleva la ventaja en el marcador. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Midió el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición de libro. Lleva ya 3 goles en esta competición. Este partido ya ha adquirido tintes dramáticos por momentos. No sé si quedará aún más por ver. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Esto será saque de lateral. Este es su último cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. De colarla entre la defensa. Está en el área. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Tira arriba! Colegiado pita el final en este momento. Hemos tenido una clara situación de quiero y no puedo. Casi logran la recompensa del empate con esa última jugada, pero al final no ha podido ser. Todo el trabajo termina con este premio. Ya están entre los 4 semifinalistas. Ahora llega el momento de la verdad. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? El duelo ha sido muy disputado, como se ve en el marcador. No obstante, ojo, es suficiente para pasar a la siguiente ronda. Gracias, siempre es un placer trabajar contigo.